Hola a todos, yo soy Alex de Infinity Comic, la tienda de cómics del centro de Madrid y os traigo un vídeo más corto en el que os vengo a presentar la próxima quedada que tenemos en la tienda, que es el 28 de diciembre a las 7 de la tarde, en el que vendrá Marc Bernabé a presentar su libro 500 mangas que leen en español. Este libro lo hizo en colaboración con Oriol Estrada, que no tenemos la suerte de que pueda venir a la tienda. Confiamos que sea otro día. Quien no conozcáis a Mar Bernabé es uno de los mayores expertos, sin ninguna duda, de manga en nuestro país y de cultura japonesa. No solo ha hecho este libro, sino que ha hecho un montón de libros sobre cultura nipona, asiática, sobre cómo, a, cómo aprender japonés en viñetas... Tiene una empresa en la que se dedica a traducir mangas y animes. Seguramente que muchísimos tenéis mangas eh, traducidos por él o, o por su empresa, Daruma. Creo que es pocas personas con las que mejor se puede hablar sobre manga. Yo digo, hablaremos sobre cómo se encuentra el sector, cómo fue el pasado del manga en nuestro país, el presente, el futuro, cómo va el tema. Eh, bueno, creo que para los que nos gusta el manga va a ser una charla súper buena y súper guay. Así que no creo que os lo queráis perder. Así que bueno. Os quiero ver a todos por aquí. El, el aforo se habla de unas 35 personas, con lo cual, si no queréis quedaros sin sitio, llamadnos, mandadnos un correo para que os dejemos un sitio reservado. Lo mismo, si queréis comprar el libro, porque no podéis venir y queréis que os lo dedique Mark Bernabé, podéis comprarlo desde nuestra página web, que dejamos abajo el enlace, y, y en las observaciones nos, eh, nos ponéis qué es lo que queréis que os ponga Mark en el libro y os lo mandaremos en cuanto que lo tengamos. Bueno, poco más. Si tenéis cualquier duda o algo, nos mandáis un correo o nos llamáis. Pero ya sabéis, 28 de diciembre a las 6 de la tarde, quedamos aquí con Marc Bernabé y conmigo para hablar de manga y del futuro del manga y de, evidentemente, su libro 500 sus mangas que lee es en español, publicado por Norma Editorial. Así que nada, nos vemos. Chao.